John Paul Caguas, candidato a presidencia municipal por el Partido Humanista. Hola, ¿cómo estás, John Paul? Ya tuvimos el gusto de conocernos hace, ¿qué será? Unos 15 días, 20 días, ¿no? Por ahí. Pero sí. Dime, si es, ya es protocolo de nosotros, es dile a la gente, ¿quién es John Paul Caguas? Pues bueno, John Paul Caguas es un ciudadano común y corriente que es empresario, que como tal está preocupado por la situación que estamos viviendo en Izcalli, que es verdaderamente dramática. A lo mejor mucha gente por lo cotidiano que es la vida no se da cuenta que tenemos un rezago bárbaro en servicios, en seguridad, en cuestiones económicas. Realmente el municipio no es muy productivo y yo creo que como ser humano, te lo digo, y como alguien que es de la comunidad, ya estamos hartos, ¿no? Digo, no es posible que uno tenga que andar viviendo con miedo. Y como tal, bueno, pues soy una persona verdaderamente con el ímpetu de crecer. Yo lo que ofrezco normalmente a nivel de ser empresario es siempre apoyar a la juventud, siempre dar empleo, cosas por el estilo, ¿no? ¿A qué te dedicas como empresario? Como empresario, bueno, tengo una comercializadora, tengo también una asociación civil. Prácticamente lo que es la comercialización tenemos desde, bueno, venta de fertilizantes, insecticidas, fungicidas. Tenemos una agencia de publicidad especializada en lo que es BTL. Para lo que es el medio, bueno, pues es punto de venta, demo de canes, promotores, qué sé yo, por el estilo. En lo que concierne a ATL, que ya son medios masivos, tenemos una alianza con empresas un poquito más grandes, porque obviamente pues tienen más capital, ¿no? Y tenemos también, somos contratistas con Telmex en este caso, en la cual hacemos lo que son instalaciones directamente a casas, empresas y negocios. Me decías de que tenías una fundación. Una asociación. ¿Una asociación de qué? Bueno, la asociación civil la fundamos nosotros desde el 2008. Prácticamente con una idea, te lo digo como alguien normal, ¿no? Cuando la fundamos nosotros queríamos que la empresa que estábamos poniendo, bueno, pues las utilidades se las aventáramos a la asociación civil para ver que nuestros impuestos trabajaban, ¿no? Desgraciadamente la asociación civil durante 3 años prácticamente, pues no la pudimos operar. ¿Por qué? Porque teníamos que levantar primero la empresa. Se nos olvida, uno como joven al principio tiras el ímpetu de que luego, luego vas a producir ganancias, luego, luego te va a ir bien, y se te olvida que los negocios hay que levantarlos. Entonces nos tardamos un poco. Ya la operación que tuvimos posterior ya fue más con relación a apoyos directamente en cuestiones de situaciones, digamos, en inundaciones. Cuando hubo aquí con Alejandra de la Moral, pues ahí también apoyamos un poco. En otros municipios, qué sé yo, era más social. Nunca tuvimos la oportunidad de bajar recursos realmente porque estábamos abocados a crecer. En la actualidad la asociación ya lo que está haciendo es crecer, ya estamos teniendo más afiliados, estamos ayudando a la gente directamente. Pero ¿cómo es esta ayuda? ¿A qué se dedica en sí la asociación? Vamos a ser así un poquito más directos. Estamos procurando hacer las bases para poderlos ayudar en programas directamente, pues se puede decir de alimentación, apoyo a mujeres de edad avanzada. En este caso también estamos muy metidos en la cuestión de ecología. También en empleo y estudiantes básicamente. Estamos procurando ya ahorita empezar un programa de becas para que ya se pueda apoyar mucha gente. Muchos políticos utilizan muchas estas asociaciones, fundaciones como trampolines hacia la política. ¿No es tu caso? No, no es mi caso, porque si notas un poquito mi historia, yo contándola un poquito brevemente, la asociación tenía un fin muy sencillo. Yo lo que viví como estudiante fue que yo tuve que hasta cierto punto pagar todos mis estudios y obviamente me costó ir avanzando poco a poco en la vida. Entonces el origen de esa asociación era apoyar a estudiantes de bajos recursos. ¿Y cuál es la cosa? Yo no tuve la suerte de tener un padrino que llegara y me dijera, oye, te pago, te doy una beca o qué sé yo. Entonces uno trae la idea desde origen, te hablo, de querer ayudar, y eso es lo básico, ¿no? Años atrás. Para empezar, ¿qué edad tienes? 34 años. Estamos hasta contemporáneos, yo creo. Pero
Leí que estudiaste en la Panamericana. Exactamente. Y que estudiaste economía. Exactamente. Esto, lo que nos dices primero, todo lo que has hecho, ¿cómo nos podrías decir que tienes alguna experiencia política para poder gobernar Cuautitlán Izcalli? Pues mira, la experiencia a nivel de gobierno, que yo como lo digo en la calle, te lo voy a decir brevemente. Yo te intercambio esa experiencia que tienen los que están corriendo a mi alrededor, que han tenido tan buenos resultados, por la verdad probar algo nuevo. Sí, ¿qué es lo que necesitas como líder y como empresario? Te lo digo. Tú necesitas rodearte de gente que tenga el conocimiento de saberse las cosas, no de compadres o de caciquismos o qué sé yo. Y lo que vamos a hacer aquí en Izcalli, ya entrando en gobierno, es que capaciten a la gente para hacer las cosas bien, poner gente que tenga el conocimiento de hacer del municipio algo positivo, hacerlo productivo, tener más presupuesto, porque eso no lo han hecho a través de los años. Y se vuelven a postular o vuelven a querer cambiar de puesto o algo, pues ¿qué van a encontrar? Vamos a encontrar una mejoría. Yo se los digo, tengo 34 años, pero sí tengo experiencia en eso. Hacer las cosas 20 veces iguales no te van a dar un resultado diferente. Tenemos que hacer un cambio. ¿Por qué el Partido Humanista, sabiendo tanta oferta? Honestamente te lo digo, el partido para mí trae un atractivo muy importante. Los ideales que tiene van más enfocados hacia los derechos humanos. Y parte de lo que tenemos de pérdida en la actualidad es eso. El trato hacia el mismo ciudadano es inhumano. Uno simplemente se puede acercar a sacar una licencia o se puede acercar hacia un oficial y lo tratan a uno mal. Y eso es algo básico que tenemos. Hay colonias que no tienen ni agua y creo que hasta nuestras garantías individuales dicen que tenemos que tener una vivienda Claro. digna, ¿no? ¿Qué puede ofrecer el Partido Humanista? ¿Qué es diferente de todos los demás? No voy a hablar por el partido, te voy a hablar por John. El partido está buscando obviamente su registro. John está buscando cambiar Izcalli. Yo no voy a irme por querer un 3% para salvar, no. Yo sí estoy buscando un cambio. Yo ya estoy harto de lo que está pasando y creo que necesitamos darle opciones a la gente. ¿Cuál es tu panorama general de Cuautitlán Izcalli? ¿Cuál actual o a futuro o No, el cómo? actual. El actual yo creo que tenemos desgraciadamente, un municipio rezagado. Cuando hablo de rezagado es que aquí estamos buscando todavía pavimentar calles que no están pavimentadas, cuando no, en otros municipios ya están haciendo concreto hidráulico a casi Claro. todas sus avenidas. Aquí tenemos un municipio que la policía adolece de ese carácter de trato humano y creo yo que hemos tenido una incompetencia en los gobiernos y no en el último, hablo general, en los últimos 20 años, donde lo que necesitamos es gente que sepa trabajar, que sepa y que quiera hacer las cosas. ¿Qué es lo que más le duele a Izcalli? ¿Qué sería lo primero que llegarías a cambiar? Inseguridad. Tenemos que trabajar contra el crimen. No podemos trabajar contra el crimen como lo han hecho anteriores veces, cambiando a la policía de municipios, traernos de Tultitlán, de Coacalco. No, no podemos meter más policía, no podemos tampoco meter militares y marinos a lo loco, porque creo que el resultado lo estamos viendo. No es positivo. Violencia no mata violencia. Número uno, tenemos que trabajar con inteligencia. Y con inteligencia es como haces verdaderamente un cambio. Un crimen organizado, lo dice el nombre, es crimen organizado y se tiene que tronar desde adentro, no desde afuera, porque de frente nos ganan. La policía tiene que velar por seguridad pública, básicamente, y no estar sin gasolina, sin equipo, mal pagados. Yo creo que podemos verdaderamente hacer un cambio y lo tengo en las propuestas en nuestra página de internet inclusive, donde lo que proponemos es algo diferente. Creo que tenemos de ejemplo Querétaro, León, donde tienen verdaderamente un sistema de seguridad completamente diferente a lo que estamos viendo en la actualidad. Se pueden hacer cambios, verdaderamente, y ese es el primero que haría. ¿Cómo estás llevando tu campaña? ¿Estás poco toque por toque, puerta por puerta? Puerta por puerta. Hay que ir persona por persona y hay que ir pasando la voz. Platicábamos entre periodistas y líderes de opinión que a veces esto, pues más dado por los tiempos electorales, que es un mes, ¿es posible recorrer todo el municipio en un mes? Yo creo que más bien yo creo que
qué es imposible. Realmente estamos hablando que todo es posible en la vida, nada más es cuestión de esfuerzo y hacer las cosas bien. Tengo una buena logística. Y bueno, ya, en serio, ¿cómo puedes ganar habiendo tantos partidos políticos, tantas caras nuevas y también grandes nombres compitiendo? Tenemos a Víctor Estrada, tenemos a Carla Fiesco, tenemos, o sea, bastante. ¿Cómo puedes ganar, en verdad? Yo creo que la circunstancia, y tú lo debes de saber como periodista de aquí de Izcalli, es que desgraciadamente la etiqueta que tienen de los partidos por los cuales representan no les ayuda. Eso es número uno. La situación económica nacional tampoco te ayuda. Entonces tienen dos contras muy fuertes. La gente, yo creo que ya no es tonta y se da cuenta que una despensa o una pantallita no te va a resolver el problema de inseguridad ni de desempleo que tenemos. En función a las caras nuevas, pues simplemente analícenlo. Realmente, y lo digo así, de los partidos que hay y todo, no hay una gran diferencia, no hay algo, alguien que ofrezca algo diferente, ya sea que no pertenezcan a una agrupación, ya sea que nunca en su vida hayan trabajado, o ya sea que verdaderamente lo único que realmente están haciendo es generando un poquito de contrapeso. A mi punto de vista, estamos ofreciendo una muy buena opción, porque yo lo vuelvo a repetir, no es tanto el partido, el registro lo vamos, por lo menos aquí en Izcalli lo vamos a tener sin broncas, eso no nos interesa. Si yo corrí, es porque yo quiero que se cambien las cosas, porque soy un ciudadano que estoy harto de lo que estamos viviendo, y la verdad, ante tanta incompetencia, no es posible que sigamos. ¿Qué va a pasarle al municipio si seguimos con grandes artificios, grandes shows? Yo honestamente te lo digo, mis rivales pueden ser muy buenas gentes, pero la bronca que tienen es lo que tienen alrededor. Si están arropados por exactamente la gente que procura porque el crimen no baje, que procura por tener nada más por sus negocios o sus grandes agrupaciones, pues ¿cómo vamos a salir adelante si la ciudadanía es la que adolece? Entonces hay que ser honestos en esa parte. Yo creo que tenemos buenos, y sobre todo de los dos primeros que hablabas, ¿no? Y te lo digo muy honestamente. Si se quitaron un poquito de la gente que tienen alrededor y pusieran gente que tenga la capacidad o quisieran ser hasta incluyentes, créemelo, que se pudiera hacer un gran trabajo. Y viceversa. Yo no veo mal en Carla ni en Víctor, al contrario. Yo creo gente muy positiva, gente que quiere hacer cosas bien. ¿Sí? Digo, yo en ese aspecto no puedo decirte algo negativo, al contrario. Lo que tienen alrededor, sí. Son maquinarias que ya están cansadas, son maquinarias que son usurpadas por los mismos grupos de siempre. Y por eso no avanzamos, entonces tenemos que cambiar. Vamos a respuestas breves. Lo primero que se te venga a la mente, Cuautitlán Izcalli. Progreso. México. Mi amor de mi vida. Karim Carballo. Ay. Ay, es una respuesta. Enrique Peña Nieto. Decepción. La Casa Blanca. Desinformación. Angélica Rivera. Decepción. Ciclovía. Incompetencia total. Carla Fiesco. Muchas ganas. Víctor Estrada. Una persona muy disciplinada. Ricardo Núñez. No, gracias. Francisco Pastor Gómez Montero. Novato. ¿Por quién votarías que no fueras tú? No sé, los deportistas me caen bien. Un minuto para decirle algo a la gente. Izcalli, yo lo que vengo a ofrecer es que soy un ciudadano común y corriente, empresario, que lo que estoy buscando es lo mismo que todos hemos buscado en Izcalli, un verdadero cambio. Yo lo que ofrezco es que ya cambiemos el que tengamos que tener un gobierno igual, que no vamos a progresar al respecto. Creo que nosotros podemos dar una buena oportunidad, y por lo que estoy trabajando y por lo que quiero verdaderamente gobernar es para darle las garantías a Izcalli que va a tener seguridad, va a tener empleo y que los servicios van a ser por lo que nos merecemos, de primer nivel. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por acompañarnos hoy.
Y pues también vamos a seguir teniendo entrevistas. A las 9 tenemos otra entrevista y a las 10 tenemos otra entrevista. Muchas gracias por venir. Y pues ahora sí que gana el que pueda ofrecer más, no el mejor. Totalmente de acuerdo. Muchísimas No, gracias. a ti. Hasta luego. Seguimos. ¿Quién sabe? Vamos a ser objetivos y estratégicos. A mí no me conviene eso. A mí yo me perjudicó eso que hizo Karim. Porque entre más cerca esté de Karim Víctor, más votos pierde Víctor. Claro. Entonces, en que se peleen y que Víctor diga yo soy punto y aparte, me perjudica más. Yo también digo que es estrategia. Eso es una estrategia. Es una estrategia política. ¿Por qué? Porque le vas a pelear a Víctor. Esa es la realidad. Por el tiempo que estuvo ahí, ay, amiga, amiga, amiga. Eran días de. A meses de mortal, ya, ay, no, somos los peores enemigos del mundo. Pasamos a retirar entonces. Cualquier cosa. Y de todas maneras, vamos a checar y estamos en contacto. Muchas gracias por todo. No, al contrario. Está muy bien. Al contrario, si estamos en contacto ahí, cuando pasen las elecciones, pues ahí. Claro. Hay que armar algo, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacernos a ver Star Wars, por favor.
a las 10 y al 14.